En ocasiones es un poco, digo, es bastante complicado el llevar un canal de YouTube estable mientras estudio una carrera, en especial una ingeniería. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. No sé si sea por la complejidad de los temas o sea que de plano estoy medio estúpido. Simplemente unos temas no se me dan así de rápido y requiero más tiempo para comprenderlos. Así que si hoy hay un nuevo video en este canal es gracias a un compañero llamado Giovanni, ya que él estuvo toda la semana ayudándome a comprender estos temas. Toda la semana. Fueron como 2 horas, pero hay que decir que fue toda la semana. Drama. Así que por favor, en los comentarios utilice el hashtag Gracias Giovanni. Si lo haces, ganarás la lotería. Es una forma de pagarle. No le quiero dar dinero de verdad. Y bueno, creo que es todo lo que tenía que mencionar. Tony Álvarez 18, pero a la madre no dije el tema del video. Bueno, ok, bastante rápido. ¿Recuerdas cuando las chicas superpoderosas pasaron de esto a esto? ¿O cuando Ben 10 pasó de ser este a ser esta cosa? ¿O cuando Scooby-Doo pasó de ser una obra de arte a ser esta cosa? Bueno, el día de hoy veremos más de estos casos. Veremos lo que para mí son los de diseños menos bonitos en la animación. Diría los peores, pero ese video ya lo hice. Bueno, sin nada más que agregar, Tony Álvarez 18 presenta Los peores rediseños de caricaturas, segunda parte. Parte 2. 2. Volumen 2. 2. Y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Las chicas superpoderosas. En mi video pasado ya cubrimos el cambio que hubo de las chicas superpoderosas originales al reboot, pero creo que dejé pasar por alto un ligero detalle. Las chicas superpoderosas ya han tenido otros rediseños, como cuando se hicieron chicas reales, o como cuando se hicieron ¡esta madre! Gracias a Dios, esto no fue una serie, se trataba de un episodio especial titulado Dance Fansted, el cual se transmitió el 20 de enero del 2014. La trama del episodio era algo... estúpida. Pero hey, estamos hablando del diseño, no del contenido del episodio. Este fue animado a computadora, pero en ocasiones parece que son diapositivas, cambiando cada medio segundo. La animación me confunde bastante, no sé si la caricatura es en 2D o en 3D, es como una especie de ilusión óptica. Algo que quiero mencionar es que en la parte de la publicidad consistió en que Ringo Starr cantara "Quiero ser una chica superpoderosa". ¡Ringo! No puedes ser una chica superpoderosa, porque no eres una chica. Toonami. Toonami era un bloque animado en donde se transmitían caricaturas y anime por las cadenas de Cartoon Network, Warner Bros. Y Adult Swim, cadenas que obviamente pertenecen a la compañía Time Warner. Este bloque era conducido por un personaje animado llamado Tom, que es el personaje que estás viendo en pantalla. A lo largo de su historia, Tom ha tenido 5 versiones diferentes. La primera versión es pequeña y amigable, esto es algo muy bien diseñado a mi parecer. Después Tom tuvo algunas mejoras y se actualizó a este personaje. Vamos bien. Siguiendo con la misma fórmula, Tom 3.0 se miraba de una manera... bien, se miraba perfecto. Todas las actualizaciones del personaje lo han mejorado. Nos saltaremos a Tom 4.0 porque primero quiero que veas su última versión. Esta es el último diseño que Tom tuvo. Todo bien, ¿verdad? Tienes 4 de los 5 Toms en pantalla. Siguiendo la fórmula, ¿cómo crees que Tom 4.0 debe de verse? Ok, imagínalo como se debería de ver, pero después haz todo lo contrario, porque Tom ahora es una maldita hojalata. ¿Pero qué de... cómo carajos pasaron de... es... ¡ah! KND, los chicos del barrio. México, México, México. México. Bueno, mejor dicho, Latinoamérica. Se acercaba el Día del Niño del año 2007 y Cartoon Network quería premiar a todos los niños lanzando una especie de concurso en el cual el ganador podría pasar 3 minutos en una juguetería y agarrar todos los juguetes que él quisiera. Para hacer público este concurso se creó un bumper llamado Regalo Perfecto, el cual tenía como protagonistas a los chicos del barrio. O un intento de los chicos del barrio. Los personajes son de lo más sencillos. Sí, el diseño es malo, pero tampoco es para tanto, ¿verdad? Pues te equivocas. Si pausamos en varios momentos específicos, podemos ver que a la hora de diseñar a estos personajes se esforzaron en lo más mínimo e hicieron lo que quisieron de manera sencilla, como los ojos de Cookie, la cara del güero o todo número 2. Pero para mí lo peor es que número 1 en varias ocasiones se asemeja bastante a un alienígena. Ahora entiendo el por qué él fue el elegido como el representante de la Tierra para el programa Chicos del Barrio Galácticos. Bob el constructor. Si viste el video pasado sabrás que tengo una especie de problema con hacer a los personajes realistas. Como por ejemplo, vimos el videojuego de Cartoon Network Fusion Fall. Se ven horribles, tienes que admitirlo, se ven
Se vende la verga. Este puesto es bastante similar, ya que Bob el Constructor se caracterizaba por ser sencillo. No jodas, me acabo de dar cuenta de que estoy hablando de Bob el Constructor. El Bob antiguo era un óvalo con dos puntos negros como ojos, una nariz graciosa y una línea como boca. Para mí, el personaje se ve amigable, sencillo y está todo perfecto. Pero si lo quieren rediseñar, sigan con ese formato. ¡No hagan a un personaje realista! Para comenzar, el Bob original no tiene rasgos para identificar su edad, pero creo que debe tener más de 25. ¿Cómo llegué a esa conclusión? No tengo idea. Para mí, este Bob debe tener alrededor de 12 años, se ve bastante joven. Además, el cambiar de estilo de animación hizo que Bob el Constructor perdiera su esencia. Digo, no es como que conozca esta caricatura al 100%, ni siquiera sé si esta caricatura tenía esencia. Bugs Bunny. Como vimos en el último video relacionado a este tema, la mayoría de nuestras caricaturas favoritas antiguas hicieron un cambio bastante similar, quitándoles toda la esencia de su estilo de animación y haciéndolas más infantiles. Tengo que admitir que yo no conocía nada acerca de este cambio, solo que alguien me lo comentó por Twitter, arroba Tony Álvarez 18, y la verdad, cuando me enteré estuve bastante enojado. Disney lo hizo con su personaje icónico y no se ve para nada bien. ¿Por qué rayos Warner decidiría vender a su icónico personaje a la nueva era, arruinando todo lo que ya había conseguido en el transcurso de los años? Bugs Bunny es una leyenda de la animación, quédate como eso, no intentes adaptarte a la nueva época, ya que pienso que perderás el respeto de todos aquellos pequeños que te vieron crecer. Y antes que me digan algo, sí, entiendo perfectamente que todas las compañías necesitan cambiar para no quedarse estancadas y es precisamente lo que están haciendo, pero al ver esto me puedo imaginar que para adaptarse harían lo que sea, sin importarles que Bugs Bunny perdiera la dignidad. Me refiero a que puedo imaginarme a Bugs Bunny girando un fidget spinner y realmente no me sorprendería. Tom y Jerry. Tom y Jerry cubre exactamente los mismos puntos del puesto anterior, una caricatura que formó un legado con el transcurso de los años y hoy en día intenta adaptarse a la nueva época, sin importarles en lo más mínimo la esencia de los personajes. No sé si la nueva época es deficiente, pero cuando veo este rediseño o cualquier otro que sigue esta fórmula siempre tengo la misma impresión. ¿Por qué carajos hicieron a los personajes más estúpidos? Yo recuerdo ver al antiguo Tom y Jerry y entender el mensaje que algunos episodios daban. Me daba gracia la manera creativa en la que los personajes peleaban y disfrutaba muchísimo ver esto. Pero el nuevo Tom y Jerry... no. Le di la oportunidad a 3 capítulos, los vi y la reacción fue la misma. Tramas estúpidas, peleas sin sentido y exageradas y nada de gracia dentro de estas. Es como ver un episodio de Tom y Dali censurado. Si a ti te gusta esta clase de contenido, no tengo ningún problema. Solo pido que le des una oportunidad al original y veas la increíble diferencia de contenido que hay de una a otra. Pokémon. Desde el comienzo de Pokémon, cada cambio de generación trae consigo cambios de personajes, Pokémones, historia e inclusive cambios de animación. Hasta la fecha, Pokémon ha tenido 20 temporadas separadas en 7 generaciones distintas. La verdad es que de la primera generación hasta la sexta no hay cambios malos. Es cierto que el personaje cambia notablemente en algunos aspectos, pero no es nada malo. Pero todo empeoró cuando la séptima generación comenzó, trayendo consigo a lo que conocemos hoy en día como Pokémon Sol y Luna. Ok. Para entender mi punto de vista debemos considerar a Pokémon como mitad caricatura y mitad anime, por más estúpido que suene lo que acabo de decir. Para mí, lo más notable de la animación es que antes Pokémon era más anime que una caricatura normal. Ahora, con el nuevo cambio de animación, Pokémon se asemeja más a una caricatura realizada por animadores de Occidente. Para ser más específicos, aparenta ser directamente el estilo de Cartoon Network. Es cierto que si no eres muy fan de la serie, el cambio no es tan malo, pero si llevas siguiendo la serie desde sus... Pero si llevas siguiendo la serie desde sus comienzos, ver el nuevo cambio seguramente te provocará alguna clase de dolor en tu cocoro. A mí se me hace muy indignante que todos los youtubers, influencers que están aquí en México, los top, no estén hablando sobre este tema. A mí también se me hace indignante, ¿sabes? Pero se me hace más indignante que estés lucrando con un tema tan serio como lo es el feminicidio.